Inspiró el fiel clamor del pueblo patrio al instante en la voz del comandante y su lucha de valor. Histórico pundonor, el cual se alzaría ligero contra la patria y quiero hoy con mi pueblo insular refrendar el buen cantar por el 4 de febrero. La Compañía Nacional de Música y Corazón, llanero a nuestra nación, dan hermoso recital. La Filarmónica igual, con la típica por miles acordes, lanzan gentiles con artistas, por acierto, brindan hoy este concierto entre febreros y abriles. Sin el 4 de febrero no habría revolución. Chávez con su voz y acción manda con el pueblo entero. Aquí a
establecido. Todo el pueblo enardecido contra el ladrón y usurero, de turno alzaría ligero su descontento y protesta. Nuestra historia no se orquesta sin el 4 de febrero. Nos llevó al fracaso. Aplican un paquetazo y aumentan sin compasión. La gasolina, esta acción hace que actúe el comandante. Sin su figura brillante no habría revolución. Barriendo al punto fijismo y nos sacó del abismo Chávez con su voz y acción. El llamado gran viraje y los precios liberados nos dejaron bien saqueados entre el robo y el pillaje. La política de ultraje se llevaría el extranjero, todas las riquezas, pero esa parranda acabó, porque Hugo Chávez llegó, manda con el pueblo entero. Recorrió la patria entera, cual libertaria bandera en nuestra conciencia flora. Por eso, sin más demora, pensemos esto ligero. Sin el 4 de febrero no habría revolución. Chávez con su voz y acción manda con el pueblo entero. Árbol de las tres raíces, te aclamamos ahora mismo contra del imperialismo y de antipatriotas grises. Vende patrias infelices, les grita el pueblo ligero. Sin el 4 de febrero no habría revolución. Chávez con su voz y acción manda con el pueblo entero.
y la. La 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 y la la y la la. Y un día 4 de febrero Caracas miró volando. Caracas miró volando un gabán desconocido para muchos ciudadanos. Para muchos ciudadanos con una boina roja y un fusil en la mano. Y decía que se llamaba el gabán bolivariano. El gabán bolivariano, ese día lo acompañaban varios gabanes soldados dispuestos a liberar al pueblo venezolano. Al pueblo venezolano del nuevo colonialismo de los norteamericanos que intentaban nuevamente someternos como esclavos. Someternos como esclavos con el látigo y la hambruna de su fondo monetario, sus teorías neoliberales, su libertad de mercado. Su libertad de mercado, de composición social, acentuándose año a año con la inflación por las nubes y en el suelo los salarios. Y en el suelo los salarios, los servicios esenciales, los iban privatizando y el plomo era el alma mater de mucho universitario. De mucho universitario, todas estas circunstancias al Caracas lo llevaron, sometiéndose al martirio, la gloria de un pueblo bravo, mientras las televisoras se encargaban de tildarlos con bordas de saqueadores, enemigos del trabajo. Al ver aquella masacre, mi gabán desesperado precipita las acciones y al ataque se ha lanzado. Y al ataque se ha lanzado, pero en aquella refriega el gabán es derrotado y tratando de evitar mayores muertes en vano, por un canal nacional se dirige a sus soldados. Ahí fue que se hizo famoso el por ahora en sus labios, con la firme convicción de un repliegue necesario y la Virgen del Socorro dentro de su escapulario, porque conserva la herencia del último hombre a caballo. ¡Vamos, gabán! El gabán bolivariano. Después lo soltaron, pero después lo soltaron y el tiempo que duró allí lo pasó reflexionando. Lo pasó reflexionando, se presentó ante el país con un proyecto de cambio para luego someterse al voto del soberano. Al voto del soberano, la oligarquía cierra filas en torno de su contrario, pero el pueblo le confiere un triunfo mayoritario. Un triunfo mayoritario. De inmediato mi gabán consulta a este pueblo sabio sobre una constituyente para refundar el Estado. Para refundar el Estado basado en los ideales del gran genio americano, diciendo como Rodríguez: o inventamos o erramos. O inventamos o erramos con las tierras y hombres libres del ideal zamorano, que a la vez vienen a ser las tres raíces de un árbol. Las tres raíces de un árbol que tiene sudor de obrero,
como savia de su tallo, exuberante follaje de campesinos labrando, flores de la juventud que estudia con entusiasmo, y el fruto es el bienestar, consecuencia del trabajo. Consecuencia del trabajo, a los miembros de la OPEP, Gabán le hace un llamado, y así el precio del petróleo, logramos recuperarlo. Cuando miran que el Gabán aumenta su liderazgo, la oligarquía se resuelve a dar un golpe de estado. Creyendo al Gabán vencido, muchos se envalentonaron, pero salieron corriendo. Cuando bajaron los barrios, ante el fracaso del golpe, intentan la opción del paro, pero nuevamente el pueblo ha logrado derrotarlo. Ha logrado derrotarlo, el mundo pluripolar lo estamos edificando. Formamos nexos políticos con los países hermanos. Las potencias socialistas también nos brindan su mano para fomentar la industria que tanto necesitamos. Mientras que la economía se sigue consolidando y las misiones sociales cada día van avanzando, construyendo el porvenir del pueblo venezolano, porque esa es la convicción del Gabán bolivariano. Este 4 de febrero tenemos recordación a las 3 de la mañana cuando sonó la explosión. Y este 4 de febrero tenemos recordación, en Caracas estaba yo cuando reventó el cañón a las 3 de la mañana. Y botaron el cañón a las 3 de la mañana cuando reventó el cañón. Que viva Chávez, el pueblo grita, en Venezuela el pueblo lo necesita. Que viva Chávez, el pueblo grita, en Venezuela y el pueblo lo necesita. Cuando llego a Miraflores y paso por el cantón, todos aquellos tiranos me volvieron despertón. Cuando llego a Miraflores y paso por el cantón, a todos aquellos tiranos les temblaba el corazón. Todos se fueron corriendo, saltaron por un zanjón, por allá en Cayo Amarillo, donde llaman la estación. Que viva Chávez, el pueblo grita, que viva Chávez, el pueblo grita, en Venezuela la patria lo necesita. Que viva Chávez, el pueblo grita, que viva Chávez, el pueblo grita, en Venezuela la patria lo necesita. Una libertad de nuevo, como la hizo Simón, trajo el comandante Chávez en la precisa ocasión. Con palabras consolables, habló por televisión. Esto es todo por ahora, le dijo a tu pelotón. Esto es todo por ahora, le digo a su pelotón. Quiero que guarden las almas, no lo damos los piños. Que viva Chávez, el pelo grita, que viva Chávez, el pelo grita, en Venezuela la patria lo necesita. Que viva Chávez, el pelo grita, que viva Chávez, el pelo grita, en Venezuela la patria lo necesita. Chávez pensaba en el pueblo cuando venía por tazón, hasta el 4 de febrero para una movilización. Chávez pensaba en el pueblo cuando venía por tazón, hasta el 4 de febrero para una motivación. Pero
bonito, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Como quiso defender. Como quiso defender los bienes de la nación. Él va a seguir gobernando. Él va a seguir gobernando. Lo quiere la población. Lo quiere la población. Patria social y mía la buena reputación. Viva el 4 de febrero, viva la revolución. Juana, compadre, viva el 4 de febrero, viva la revolución. Él va a seguir gobernando. Lo quiere la población. Lo quiere la población. Por todas partes sonando su buena reputación. Reputación. Vive el 4 de febrero. Bueno, campana, vive el 4 de febrero. Viva la revolución. ¡Palante, comandante! Interpretar Madrugada desde ese primer momento siempre ha sido muy emocionante, es algo muy emocional, es muy fuerte lo que dice la canción, porque esas madrugadas que se vivían, bueno, con como cosas muy terribles en realidad, con mucha pobreza, con mucha miseria, pero también con persecuciones, etcétera, se convirtieron a partir de esta fecha del 4 de febrero en unas madrugadas luminosas, en unas madrugadas de esperanza. Cuando escuchamos a ese hombre hacerse cargo frente a todo el país y darnos esa esperanza, ese por ahora, ¿no? Como diciendo, bueno, por ahora, pero nosotros podemos hacer esto diferente. Y todo eso está en esta canción, En Madrugada. Madrugada, madrugada, era escondite canijo del crujido más feroz, del aullido más atroz, el del hambre de los hijo. Madrugada, madrugada,
May Santa murió en el Castillo Libertador de Puerto Cabello una tarde del mes de mayo de 1929, y 63 años más tarde un bisnieto suyo irrumpe contra la corrupción en Venezuela. Carta al comandante Chávez. Y tengo dentro del pecho una emoción sostenida que grite a los cuatro vientos. El arpa reta mi rima. El tiempo y las circunstancias me obligan a que te escriba esta carta con pasión, con emoción sostenida. Oh, mi comandante Chávez, por tu claridad en la vida, estuviste en la prisión por el sueño de Bolívar. Te manda muchos saludos de Lorza, tu gente amiga, desde el fondo La Chavera. Te recuerda a tu familia y se sienten orgullosos tus paisanos de Barinas. Tus paisanos de Barinas, porque diste un paso al frente al ver tu patria en la ruina, en manos de los corruptos, tu Venezuela querida, laboral en un bajón, la sociedad está podrida, los partidos no se acaban, la unión no se consolida. La unión no se consolida, y qué peligro el destino de la América Latina, oyendo al Libertador, que es el hombre que te inspira, del Táchira a la Guayana, de Cumaná a la Guajira, en torno de tu figura, y Venezuela está unida. Desde la sierra te anima, y el cacique Guaycaipuro viene con su tropa altiva, con rumbos de Tinaquillo y a José Laurencio Silva. Viene Santiago Mariño con su tropa desde Guiria, y Antonio José de Sucre, Manzanares, Agua Arriba, y hasta el almirante Brión se movió de la Santilla. Luisa Cáceres Arismendi, noble y hermosa heroína, con un grupo de estudiantes, y José Félix Rivas, y que José Antonio Páez, con su cobija y su silla, tiene la lanza en la mano, que tu ejército lo siga. Hay que volver a Carabobo, dice Mariano Montilla, a las queseras del medio, con las cargas repetidas. Con la carga repetida, que el maestro Simón Rodríguez volvió a sacar la cartilla, y vio otro Libertador, resiste, escribir y delira, porque siente que otro alumno asimiló su doctrina. Siento que Ezequiel Zamora, con un mal ojo de espiga, ha llegado hasta Valencia con la masa campesina. Con la masa campesina del lago de Maracaibo, se escucha desde la orilla el chapotear de la flota del almirante Padilla. Villanura está de fiesta por tu gesta relancina, canta el gavilán llanero, toca el viento su marimba, la palma y la yaraguá y la flor de campanilla. Con el grito de May Santa volaron las golondrinas, y ya para despedirme pido a Dios que te bendiga. Recibe fuertes abrazos, pongo de despedida esta frase luminosa del padre Simón Bolívar. El que lo abandona todo por ser útil a la patria no pierde nada y gana cuanto le consagra. Bueno, el 4 de febrero y la salida de Chávez al escenario político impactó positivamente y de forma firme en la historia venezolana. Bueno, me siento muy bien, alegre, emocionado de estar participando en este concierto con grupos y cantores provenientes de diferentes partes del país, de la Gran Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela. La diversidad de nuestra música cantando a la figura del máximo líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, a su gesta y a su recuerdo, a su legado.
Venezuela se encontraba sola, triste y ultrajada por los rufianes de siempre. Con sus trajes blanquiverdes usurparon las riquezas, nos dejaron la pobreza. Miserias y decepciones hacen nuestros corazones, la esperanza nunca cesa. En el 89 el pueblo embravecido, cansado y convencido, enfrentó a los indecentes. Por medidas hambreadoras se oponían al paquete para variar el sainete. Propinaron balas y bombas y decían entre sorna: ¡qué subversivo a esa gente! Con su 4 de febrero, hombres vestidos de pueblo en patriota rebelión, defendieron la nación con pasión y muchos men, pero los hicieron presos. Los viles filibusteros, arguyendo que eran malos y que ellos eran buenos. ¡Qué molleja! Todavía ellos creían que éramos pendejos. Del histórico febrero quedaron mil enseñanzas: amar por siempre la patria, Venezuela es primero. Bolívar, te recordamos, no olvidamos tu raíz, estandarte del país. Luminoso y libertario, tu historia abre los pasos para andar el porvenir. Terminando la centuria, perdieron las elecciones, quedaron en los rincones verdes, blancos y sus viudas. Se acabó el bipartidismo, se labró así la historia, salimos de las escorias. Vimos la luz centellante, traernos nueva gloria, vino nuestro comandante. Pasado 30 años de aquella madrugada, cuando el pueblo despertaba del sueño y su letargo. Por ahora vamos bien y hay mucho que mejorar, la patria hay que refundar. Junto con el comandante Hugo Chávez adelante, Venezuela va a triunfar. 30 años de lucha, 30 años de reflexión y el futuro por construir. Para mí Venezuela es mi todo, es mi madre, es mi patria, es la esencia con la que yo nací, con la que he crecido y por la que he visto en crecer en todo mi ámbito profesional y todo el ámbito inclusive cultural, todo lo que tiene que ver con mi familia. Eso es Venezuela. Ese momento significativo de 1992, donde un grupo de jóvenes patriotas militares hicieron ver al pueblo y a asomar esa necesidad de transformar y darle un cambio a nuestra patria. Para mí, el 4 de febrero
Es una fecha sumamente histórica y significativa, en donde la transformación en búsqueda de una sociedad distinta, en búsqueda de llevar el planteamiento bolivariano, deja un renacer y deja fijando en toda la población un florecimiento de lo que nosotros consideramos que debe ser la patria buena, la patria buena. En lejanía del horizonte llanero, una voz en lejanía del horizonte llanero, y en la canción del estero, en la alborada del día, y en la canción del estero, en la alborada del día, y una voz en lejanía del horizonte llanero, y es la canción del estero, en la alborada del día, aray, naraná. Y es la canción del estero en la alborada del día, ay, na, na, na. En la patria enmudecida alzó su voz victorioso, y en la patria enmudecida alzó su voz victorioso, y un febrero luminoso fue el renacer de la vida, y un febrero luminoso fue el renacer de la vida, ay, na, na, na. Y un febrero luminoso fue el renacer de la vida, ay, na, na, na. Se convirtió en el legado de una nueva independencia, se convirtió en el legado de una nueva independencia. Nunca más habrá carencia para su pueblo ilustrado, nunca más habrá carencia para su pueblo ilustrado, ay, na, na, na. Nunca más habrá carencia para su pueblo ilustrado, ay, na, na, na. De la sábana es el canto, de la candela el tizón, de la sábana es el canto, de la candela el tizón, del combate la pasión, de una lucha sin quebranto, de la sábana es el canto, de la candela el tizón, del combate la pasión, de una lucha sin descanso, ay, na, na, na. Del combate es la pasión, de una lucha sin quebranto, ay, na, na. Sembrado con su amor por esta tierra, cada rincón fue sembrado con su amor por esta tierra, y sin violencia y sin guerra un futuro nos ha dado, y sin violencia y sin guerra un futuro nos ha dado, ay, na, na, na. ¿De dónde surgió esa mente que cabalga en la llanura? ¿De dónde surgió esa mente que cabalga en la llanura? Zamorana es su lectura, bolivariana su fuente. ¿De dónde surgió esa mente que cabalga en la llanura? Zamorana es su lectura, bolivariana su fuente, ay, na, na, na. Zamorana es su lectura, bolivariana su fuente, ay, na, na, na. Su resonar es campana en la América infinita, su resonar es campana en la América infinita, y en esta estancia bonita siempre brillará su llama, y en esta estancia bonita siempre brillará su llama, ay, na, na, na. Su resonar es campana en la América infinita, su resonar es campana y en la América infinita, y en esta estancia bonita siempre brillará su llama, y en esta estancia bonita siempre brillará su llama, ay, na, na, na.
tengo el reconocimiento de patrimonio cultural y yo siento que es una responsabilidad muy grande y además un orgullo, porque lo que me lleva a mí a ser, es a ser cantante, a ser cultor, es precisamente el trabajar con la música venezolana. El hecho de ser acompañado por una orquesta sinfónica, en este caso la Filarmónica, pues es un compromiso. Y además, a uno lo llena de satisfacción, pues, poder llevar esa música venezolana, esa diversidad tan grande que tiene Venezuela, como música, en cuanto a música se refiere, llevársela a todos los rincones de Venezuela y, por supuesto, representar mi país fuera de la frontera de esta hermosa patria, pues es un orgullo, un placer y un compromiso para Francisco Pacheco. Antes y un día vio el dedo del destino, la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que da el rastro en el camino, sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar. Oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura. Vayamos a derribar gigantes que abuelen aventura. Dios ayuda. Esa voz que cada cien inviernos y veranos despierte el alma de quien no cede ante el engaño, que no le teme al más vil conspirador ni odiosos tiranos, que hoy florentinos hay mil aunque haya nacido. Cuando resuene el clarín contigo, comandante, Sancho y Quijote hasta el fin, Jumento y Rocinante, y no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapularios, que hoy florentinos hay mil aunque haya nacido diablo. La piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, oh, escríbeme en tu aventura, lleno de triste figura, vayamos a derribar. Ayuda.
ya no nos van a espantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar verdades o fusiles, y ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, y nunca habrán de faltar febreros ni más abriles. Este es un poema de nuestro querido Hugo Chávez, música de un gran hermano oriental, Pedro Cortesín. Quizás algún día mi vieja querida dirija mis pasos hacia tu recinto con brazos abiertos y con alborozo, poner en tu tumba una gran corona de verdes laureles. Tus campos regó y por tus riberas se oirá el canto alegre de tu Cristo fue y el suave trinar de tus azulejos y la clara risa de tu loro viejo. Querida, llegue tanta dicha por este lugar. La y la y la 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 y la, la 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 y la, la 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 y la, y la la y la y la la. Y entonces mi vieja, solamente entonces, al fin de mi vida, yo vendré a buscarte. Mamá Rosa mía, llegaría a tu tumba y la regaría.
hallaría consuelos en tu amor de madre y te contaría de mis desengaños entre los portales. Tú abrirías tus brazos y me abrazarías cual tiempos de infante y me arrullarías con tu tierno canto y me llevarías por otros lugares. Llevarías por otros lugares. Mamá Rosa. De la aparición de la figura del comandante Chávez se reivindicaron aquí sobre todo los artistas que durante muchos años han estado difundiendo la cultura popular venezolana. Yo el 4 de febrero era una niña, hay muchas cosas que no recuerdo, pero obviamente desde hace unos años para acá soy parte obviamente de este sistema y de todas estas personas, estos personajes que durante tantos años han difundido y han siempre estado ahí al frente de lo que es el movimiento de la cultura popular venezolana. De lo que me inspiró a interpretar Luna de Yare, que es una tonada música de Leonel Ruiz. Es una musicalización de Leonel a un poema de Hugo Chávez. Y es justamente ese Chávez introspectivo que encontramos en el libro Chávez, un subversivo amoroso, Palabras de Chávez. Jinetes negros alargados en caballos de viento, te circundan, los desprecias y te alzas, pretenciosa novia, eterna enamorada. Diez rebeldes te cantan
pasada y por venir. Luna, aquella tú misma, de febrero aliada sin fusiles, miraste en la tormenta mil segundos en mil sitios. Luna de los valles, te fuiste enamorada. La sangre de nuestra patria
aumentando el capital de la criolla plutocracia, generando carestía, hambre, cruel, miseria humana. Pero entre tantos misterios, uno grande se ocultaba y emulando a José Antonio, el catire de la lanza, al gran Ezequiel Zamora y otros héroes de la patria, surgió el comandante Chávez, Ortiz, Cárdenas y Arteaga, lanzando un grito de alerta para que toda la patria supiera que todavía hay hombres de recia casta capaces de transformar a esa enferma democracia. Y el pueblo aclamó sonriente al bisnieto de Maizalta. ¡Que viva Chávez! Volaban Caracas, heroica boina roja. A la calle se lanzaba. Imberbes adolescentes de herencia bolivariana desafiaban insurgentes a los pupos de esta farsa. Arias Cárdenas en el Zulia la situación controlaba y en la Valencia del Rey. Los jefes Justi y Arteaga, junto con los estudiantes, tenía la ciudad tomada, mientras tanto los corruptos su maleta se arreglaba para escaparse a Florida como la Gabana Blanca. Para buena suerte de ellos, aquel intento fallaba, no funcionó la estrategia y un sueño se derrumbaba. Corrió este día por la calle la sangre venezolana, sangre de la rebeldía, sangre joven soberana, igual cuando en la victoria, cuando Rivas comandaba a los muchachos guerreros de Líboros y de Sotana. Habrá que rectificar una nueva clarinada, hablarán de un fuerte juicio de esta enferma democracia. Oigan el grito de alerta, no basta guerra avisada, ha fallado por ahora el bisnieto de Maizalta. Muchísimas gracias. Todo arte de alguna forma está relacionado con un hecho histórico que lo inspira, pero el sentimiento que genera ese hecho histórico, la manifestación que genera ese hecho histórico en arte, es lo que lo hace inmortal. Ha sido para mí un honor y un trabajo extraordinario, profundamente inspirador, recibir las vivencias, las ideas, las creaciones de cada uno de los extraordinarios cantores, autores que hicieron presencia en la producción de este programa. Ha habido una variedad de estilos, una variedad de personalidades, pero ha habido al mismo tiempo un sentimiento común de compromiso, de identificación, de amor hacia nuestro país, que por supuesto fueron inspirados por hechos heroicos que marcaron nuestra historia contemporánea.
negra de una barriada desconocida. Conoce a un gringo de ojos azules que le cambiaría la vida. Se entregó al gringo, en cuerpo y alma le parió el primer varón. Cambió su lengua, su vestimenta y también su religión. Vivía en un rancho donde el maltrato con golpe era la canción. Y ahí inocente le respondía pariéndole otro muchacho. Hasta que un día despertó América ante tanta humillación. Se armó de sueño y de esperanza y gritó: ¡Gringo, ojo! Y le dio con la zurda al don. Le metió con la zurda al don. Y le dio con la zurda al don. Y le dio con la zurda, duro al imperio, pa' que sea serio, duro al imperio, pa' que sea serio. América la zurda se rebeló contra aquel yugo opresor, cogió sus seis muchachos, sus cuatro trapos y botó el televisor. Allá va América con sus muchachos lado izquierdo de la acera. Se siente alegre y con la fuerza de un ave que se libera. Se oye un murmullo por las esquinas, allá va la revelada. Pero ella avanza muy orgullosa, visto al frente y frente alzada. América la zurda se liberó. 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 Avanza América con esperanza, fue amiga de toda la vida. Sigue de frente, sigue pa'lante, que sanarán tus heridas. Se oyen piropos, adiós América, y ella sonriendo voltea. Te ves hermosa, luces muy libre, Dios te guarde y que así sea. Sigue de frente, sigue pa'lante por el medio de la calle. Ya no más golpes, no más miseria, ni de gringo ni de nadie. Sigue de frente, sigue pa'lante por el medio de la calle. No más miseria, ya no más golpes, ni de gringo ni de nadie. América la zurda se liberó. 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 Y parafraseando a nuestro padre cantor, Alí Primera. El yanqui teme que tú te levantes. América Latina entera, porque tú no lo haces. El yanqui teme a la revolución. El yanqui teme al grito gringo, gringo gojón. Levanta en tus manos la bandera de la revolución. América Latina entera y grita. América la zurda se liberó. Y como dice, América la zurda se liberó. 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 Se liberó, se liberó. América. América la zurda se liberó, se liberó, se liberó. América. América la zurda se liberó, se liberó, se liberó. América. América la zurda se liberó, se liberó, se liberó. América. Muchísimas gracias.
estar compartiendo escenario con grandes colegas, grandes músicos. Hoy se dio el día, hoy se dio un día más para la historia y estamos nosotros como representantes musicales. Me siento orgulloso de ser venezolano. Para mí ha sido lo máximo hoy este día dentro de mi historia musical. Tradicional y en la música popular, la música de mi pueblo, inmediatamente me imagino los orígenes. Los orígenes es la tierra que nos pare. Si comprendiéramos la importancia de ese rizoma en cada elemento que lo secunda, entonces haríamos un pueblo formado desde el amor y desde el abrazo fraterno para servir. Entonces, viajar a lo originario, imaginarnos eso, cómo fue sembrado y cómo han luchado nuestros pueblos, es entender nuestra historia para poderla proteger. Las grandes canciones se han inspirado en la propia vida, en la vivencia. Y, digamos, en este caso, destacando ese momento, hace 30 años, era necesario también decir esa verdad. También decir eso que sucedió, también decir eso que sentimos, eso que sintieron muchos venezolanos ese 4 de febrero de 1992. Desde la primera a la última canción que sonará en esta presentación, en este regalo, en este gran recuerdo, estará llena y cargada de poesía porque hay una gran verdad entre ellas.
para el Grupo Madera participar en este homenaje al comandante Chávez y al 4 de febrero con una canción tan importante compuesta por nuestro cantor, nuestro padre cantor Ari Primera, simboliza y significa el regreso del pueblo a través de una gesta histórica que se dio aquel 4 de febrero. Ali Primera y el comandante Hugo Rafael Chávez Frías forman una dupla en el canto, en la ejecución, en abrirle espacios a nuestro pueblo a una reivindicación histórica como era, como fue el reclamo de un pueblo postergado, de un pueblo traicionado. Viene el regreso de Simón Bolívar con el movimiento bolivariano revolucionario 200, con esta fuerza musical que, unido al Madera y a todos los artistas, damos este mensaje de fe, de esperanzas y de alegría. Componer una canción tan hermosa como Un Pueblo por la Dignidad, y más aún que nuestra hermana cantora Desi Gutiérrez la interprete en el comienzo de este concierto. En colectivo por nuestra identidad. Recientemente nosotros creemos que la presencia de Hugo Chávez en la historia de Venezuela, por supuesto, marcó un antes y un después. Y nosotros seguimos en este camino para bien de la cultura popular venezolana, para bien de la música tradicional venezolana y para bien de nuestro pueblo. No todo está resuelto y nosotros estamos comprometidos con este tipo de estética, con este tipo de propuestas sinfónicas, tradicionales, con cantores de este tiempo, con cantores ya más curtidos. Queremos decir que estamos hermanados en un solo ejército que nombra una sola palabra. La palabra Venezuela, la palabra patria, la palabra soberanía. Y paciente es el decir de los viejos que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vámonos para allá. Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro. Que nos han quitado lo que dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento. Mantengo ya el mal y donde su pensamiento. Vámonos para allá, vámonos para allá. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo
patria es una mujer que regresó para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricia, lo que hacen es manosearla. Vámonos pa' allá, vámonos pa' allá. Aplausos al director, aplausos para la orquesta. El Junín vistió de fiesta Venezuela y su folclor. Chávez nos da el valor de las formas más gentiles. Nos reunimos por miles de una manera brillante. ¡Viva nuestro comandante entre febreros y abriles! Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. El manto iris tomó el suelo y alzó tanto su voz. El pueblo se despertó del sueño en un por ahora. El antes sí un día vio el dedo del destino. La aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia del labrador que trae el rastro en el camino, sin ser carroña beco.